Supercopa, un enfrentamiento que tiene como protagonistas a los equipos triunfadores de la temporada pasada. Este trofeo ocupa un lugar muy especial en el corazón de muchos. Se trata de un partido por todo lo alto y sobre todo este va a ser el preámbulo perfecto que dé comienzo a una temporada que todos esperan. No hay mejor manera de empezar. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. ¡Salah! ¡Muy, muy deseado! Hombre, darle la portería, no marcar, es un fallo importante, ¿eh? Peligrosa muy cerca del área. El Liverpool acaba de regalar un penalti. No falla desde los 11 metros. Ha demostrado tener agallas y calma en igual medida, ¿eh? Son sus puntos fuertes. Por delante. ¡Mané! Está hecho un mago del balón. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Roberto Firmino! No se ha entendido con su compañero. El Arsenal está empeñado en mandar arriba a sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices, es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quieres es meterles presión desde el primer instante. ¡Le pega duro! ¡Gran pase! Pero no le puso el lazo a la jugada. Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Qué difícil tenía que haberse dado más prisa. No se puede reaccionar de mejor forma, ¿eh? Tremendo. Aquí tenemos el tópico de que su equipo suele relajarse después de marcar, pero aún así hay que meter las ocasiones. Magistral. Y vuelven a tener la posesión. Consigue salir. Consigue sacar ese balón. Sí, existe el contacto y eso es falta. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Torreira busca una buena jugada. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. ¡Roberto Firmino! ¡Oh, sí!
lado Firmino. Wijnaldum. Salah. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Cuando parece que se prepara el disparo, engaña al portero y la envía a la red. Se colocan con una ventaja de un gol. Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo el fútbol darle la vuelta a un resultado que... Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. El Liverpool cuenta con dos hombres amonestados. Su ataque. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. El juego cambia de banda. Esta es una jugada demasiado larga, quizás. Héctor Bellerín, la gana es fácil. ¡A la falta! Torreira. Mohamed Salah avanza con decisión. La defensa debe replegarse. Parece que sale de esa. Decide jugar por la izquierda. Arsenal trata de crear juego. Al árbitro también le ha parecido falta. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. No se ha dejado amedrentar. El Arsenal necesitaría un jugador capaz de retener el balón. Acaba de hacer su primera incursión en el marcador. Opta por retrasar esa pelota. Colasinac. Salah. Balón en largo. ¡Qué buena primera parte! El Liverpool se achanta, no se ha venido abajo cuando pintaba que la cosa y el partido es ahora otro. Bueno, hasta aquí la primera parte. Bueno, menuda locura de primera parte, ¿eh? Ha ocurrido de todo, goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derrotero puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa. 1-2 es el resultado, 3 goles para disfrutar en el primer tiempo. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Pasó la línea. Granit Xhaka. Kolasinac. Hecho falta. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Vale, se va con un discursito del árbitro, pero ese ha sido su último cartucho. Ha visto ya una amarilla, pero él sigue lo suyo. No es muy inteligente, la verdad. Quiere
subir el ritmo. ¡Xhaka! ¡Eso está muy lejos! Pones opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo. Oxlade-Chamberlain. ¡Pierde el duelo físico! El pase es prometedor. Y consigue recuperarla. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Balón para arriba. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Torreira. Se hace con ella. Torreira. Eso es. Quiere jugarla rápido hacia adelante. James Salah. El cuero a la banda. Consigue salir. Ha estado impresionante en esa internada. Y de acabar en gol estaríamos hablando del jugador del siglo. Se ha quedado sin espacio. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Pelea codo con codo contra su marcador. La manda arriba. Lo tenían todo en contra y aún así se libraron. Llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número. Pero si no queda otra, es la mejor decisión. Llega y se la lleva de calle. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Pase en profundidad a Roberto Firmino. Decide mandarla hacia adelante. Héctor Bellerín. Balón para arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Recuperan la pelota. Héctor Bellerín. ¡Aparece el corte! Pase a la banda izquierda. Mohamed Salah. ¡Parece que sale de esa! Ahora la cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Siguen buscando todo lo que sentencia el partido. La controla David Luiz. ¡Hola, va! Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. Consigue salir. Se hace con ella. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Buen pase en profundidad. Parece que sale de esa. Logra despejarla. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro.
esta manera concluye el partido de hoy. Una victoria en la Supercopa es el modo perfecto de preparar la temporada que está a la vuelta de la esquina. Todo el mundo está deseando que vuelva el fútbol tradicional.